Desde diferentes lugares de Herrera, los sonidos inundaban nuestras calles. Los niños pequeños salían, corrían detrás de una banda o luego buscaban otra. ¡Parece que hay dos! ¡No! ¡Por allí viene otra!, decía la vecina de la esquina. Igual que hoy, Ventura. Exactamente igual que hoy. Pero hoy es en tu nombre. Dicen que estás ahí detrás, que cuando quitemos esta tela, veremos tu cara. Veremos tu gusto. Te reconoceremos perfectamente, sí, sí, de veras, lo dicen y dicen que don Fernando, conocido y vecino tuyo, te ha tratado con mucho cariño. ¿Qué digo yo? Con mucho no, con todo el cariño del mundo. También dicen que te ha inmortalizado, que te ha convertido en material noble, que te ha hecho un mito. Que quien te conoció se emocionará, que quien no lo hizo te conocerá. Y que cuando pasen decenas o cientos de años y Herrera se siga sintiendo orgullosa de tu palacio y de la música, tú estarás detrás de esa tela, muy pronto delante, y de donde quiera que estés seguirás diciendo: hermano, a papel aprendido no hay músico malo. Familiares y amigos, vecinos de Herrera, señor alcalde y miembro de la Corporación Municipal, don Fernando, hoy, domingo 15 de marzo del año 2015, aquí se sigue haciendo historia. Ventura de la realidad al mito. Por favor, procedan a descubrir el mundo.